Del Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos del 12 al 16 y del 22 al 26. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos, vayan a la ciudad. Encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre. El maestro manda preguntar dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos. Él les enseñará una sala en el segundo piso arreglada con divanes. Prepárennos ahí la cena. Los discípulos se fueron y llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo, «Tomen, esto es mi cuerpo». Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo, «Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos». Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de la Eucaristía, la fiesta del sacramento más entrañable que nos dejó Cristo Jesús, en el que participamos en medio de la comunión, en su cuerpo y en su sangre, como alimento para nuestro camino. La Eucaristía tiene dos aspectos. Está la misa, la celebración, en la que escuchamos la palabra y comulgamos con Cristo, y luego la prolongación de esa misa, el culto, o sea, la veneración que seguimos teniendo al Cristo, que se conserva en el sagrario, para que en su momento puedan también comulgar los enfermos. Cada vez que acudimos a misa, celebramos esta Eucaristía y participamos en ella. Pero hoy se subraya el otro aspecto, el del culto. Además de celebrar la Eucaristía y comulgar en ella, hoy participamos, si podemos, en alguna procesión o en otro acto de adoración del Señor Eucarístico. Ahora no se llama solo Corpus, fiesta del cuerpo de Cristo, sino fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. En este año la lectura se subraya de modo particular el aspecto de la sangre. En la primera lectura, el del Éxodo, leemos la impresionante ceremonia que organizó Moisés para sellar la alianza que hacía Yahvé con su pueblo Israel. Después de leer el texto de la alianza, los mandamientos, en las tablas que bajó del monte Sinaí, mandó matar animales y con su sangre roció la gran piedra que había hecho poner en medio como símbolo de Dios y también las 12 piedras menores que representaban las 12 tribus del pueblo. Así la misma sangre unida a Dios y al pueblo. Y Moisés dijo las palabras que conocemos. Esta es la sangre de la alianza que Dios ha hecho con ustedes. Estas palabras nosotros estamos acostumbrados a escucharlas en labios de Jesús. Pero Jesús cambió una palabra. Dijo, esta es mi sangre de la alianza. Es lo que ha dicho la carta a los Hebreos. Ahora ya no es con la sangre de animales con que redimimos culto a Dios, sino que con la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz de una vez por todas. Con su muerte en la cruz, o sea, con su sangre derramada por la humanidad, Cristo nos ha salvado a todos. Y es de esta entrega de la cruz de la que cada Eucaristía hacemos memoria y participamos. Nos da a comer su cuerpo entregado y beber su sangre derramada. San Marcos, en el Evangelio de hoy, nos ha contado lo que dijo e hizo Jesús en la cena de despedida de los suyos. En el pan partido y en la copa de vino nos aseguró que se nos daba a sí mismo su cuerpo, su sangre. Así, su muerte salvadora en la cruz
se nos hace para siempre presente en este sacramento y se nos comunica para que tengamos vida y fuerza para nuestra vida cristiana. Y sigue diciendo el texto, y todos bebieron. Nos ha dicho Marcos, hablando de la copa de vino que Jesús les ofrecía. La Iglesia ya desde el concilio ha decidido que con más frecuencia, en determinadas condiciones, se dé también a los fieles laicos la participación en el cáliz del vino, porque como dice el misal, la comunión tiene una expresión más plena con razón del signo cuando se hace bajo las dos especies, como se había hecho en los primeros siglos. Y uno de los motivos que aduce es que participando también del vino, se expresa más claramente la relación de nuestra Eucaristía con el sacrificio de Cristo en la cruz, el sacrificio de la alianza nueva y eterna. Hoy es un día para que nos pongamos a celebrar mejor la Eucaristía y también aprovechar las ocasiones que tengamos de hacer una oración personal ante el Sagrario a lo largo del día o de participar en algún acto comunitario de adoración al Señor Eucarístico, tanto en procesiones como en celebraciones dentro de las iglesias, y aprovecharemos bastante el don que nos ha hecho Cristo en la Eucaristía. Es el motor que nos anima y nos da fuerza para vivir en cristiano a lo largo del día y de la semana. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.